Estamos con Ángel de Brito luego de la entrega del primer Martín Fierro de Radio por Separado. Bueno, ¿qué te pareció la entrega? Muy bien, Lorna, me encantó la fiesta, la verdad. Creo que tendría que haber sido un poco más extensa, faltó un poco de tiempo. Me gustó mucho el homenaje a la Andresina. Me gustó mucho que ganen algunos amigos como Fantino, como la Negra Garnacci, como Santiago del Moro. Me hubiese gustado que gane la Nata, me hubiese gustado que gane Mercedes Ninzi. Pero bueno, los premios son así. Votan los miembros de Astra y uno tiene que escuchar. Y vinieron figuras aparte como Moria. Yo estaba en la sala de prensa, de repente lo veo a Coco, estaba en, el sector de... No, a Coco, el chofer de Moria. Entonces digo, ¿pero qué hace Coco si es el chofer de Moria? Me doy vuelta y está Moria y la agarré justo. Pero vino una figura Moria como Moria. Vino un ratito nada más porque tenía función en el teatro. Sí. Tinelli nos invitó a todos los jurados a que lo acompañemos. Vino Tinelli también. Marcelo tenía su mesa y nos invitó a los jurados. Salvo Polino, ninguno hace radio. Así que todos los jurados vinimos, con Moria, que tenía que ir a hacer función, Solita, que tenía una habitación acá, y Marcelo, porque Pampita está en Miami con Pico, de vacaciones. ¿Fuiste a ver al Pacino? Tenía entradas para hoy, así que me lo perdí por venir acá. ¿Y por qué no fuiste ayer, que estuvieron Susana, Mirta, Suar? Me encantaría haberme encontrado con Susana, pero yo tenía para hoy, para el sábado. Ah, está bien, y justo es la nota que me falta hacer, Susana. La hice una vez en DDM, vos sabés, por haberse escuchado, pero me encantaría un día charlar con ella. ¿Entrevistarla sola? Un poco sola. Más profundo, sí. Es una de las pocas personas que no entrevisté como a mí me gustaría. Bueno, seguramente en alguna ocasión... Decíle vos, que sos amiga, Lorna, que me dé bola. Pero ¿sabés qué? Yo no mezclo las cosas. No, yo tampoco nunca le hice nota ni nada, salvo cuando me acredita como prensa. La adoro a Susana, me parece la número uno, me parece muy carismática, muy buena onda, la vi un montón de veces, obviamente, sin cámaras por delante, y es tan genial, mucho más genial que como la ves en la tele. Y sobre todo cuando no está llena de prensa, no por la prensa, sino de gente que la cose. Es buena mina, es divertida, es talentosa, es la más carismática, lejos de todos. A mí me encanta Susana. O sea, la que más te gusta. La critico también, pero la adoro. Sí, es que ella sabe esa parte. Yo creo que, por ejemplo, cuando le preguntás a ella o cuando le preguntás a Maradona o a Messi cómo jugar a la pelota, ellos te dicen la verdad, pero vos no lo puedes hacer. Porque te dicen, sé vos mismo, jugá con la pelota. Me encantaría preguntarle a Susana porque Susana escupe la respuesta, no se contiene. Es muy sincera, entonces me encantaría entrevistarla, me parece una gran entrevistada. Sí, sin duda. Por ahí algún día puedas hacerlo, ¿no? Sí, va a pasar. Y si no, igual la quiero y está todo. Tendría, pero por supuesto, lo que pasaría sería que tengas que ir vos al living para grabarla en el corte. Voy donde quiera voy para Susana. Bueno, ¿y cómo te sentís ahora con Los Ángeles de la Mañana, que estuve yo? Muy bien. Muy contento, hace 6 meses que ya estamos al aire, la estamos rompiendo por suerte. Es un programa en el que trabajamos mucho, tengo muy buenas compañeras, muy buena producción también. Y el canal me dio una gran oportunidad de estar en las mañanas del 13, que era un horario difícil y por suerte lo pudimos remontar. Y estamos primeros, así que qué mejor. Bueno, te voy a decir que con Los Ángeles de la Mañana fue la primera vez de dos cosas. Una, que hago móvil con retorno y que me doy cuenta de lo que es un buen retorno. Porque en la radio tengo los auriculares, que no me pongo ni muerta en la radio en que yo estoy porque no escucho bien. Con los de ustedes son bárbaros. Bueno, y después te invité el día de la operación de Susana, porque yo sé que la querés de verdad, Susana. Te conozco hace, no sé, 20 años de La Linterna. Sí, muchísimos años. Sos la que más sabe de Susana, la que más la quiere también. Entonces me parecía que el día que la operaron a Susana estaba bueno compartir con vos un ratito en mi programa. Y primera vez que fui a un sanatorio cuando operaron. Cuando pasa algo. No vas a las cosas de salud. No voy a la vida privada. No voy por dos motivos. Una, que no me gusta joderla más allá de que se esté y todo. Y después, que si yo iba, a mí no me iban a informar nada. Entonces me iba a perder lo que pasaba en la tele. No iba a saber nada. Vos mirá Los Ángeles de la Mañana y te vas a enterar de todo. ¿Esto es un especial para Ángel de Brito? Mira, esta mañana Bray molestándome en Fusana. ¿Este es un especial de Ángel? ¿Qué es? Déjalo tranquilo. Hace 45 minutos, Lorna, que le estás diciendo. Yo soy su jefa de prensa. Basta, redondeando. Bueno, gracias a Ángel y a vos, Mariana. Bueno, y acá está Tartúpoli. Con la gente de Intrusos, con la gente de Intrusos. Con Angelito nos conocemos. Somos todos amigos, todos nos queremos. Nos cambiábamos juntos con Viviana. Salvo algunos, queremos a todos. Sí, ya sabemos de quién estamos hablando. Hablando de Viviana. Hablando de Viviana. ¿Vino Vivi hoy? ¿Vino Vivi? No, la crucé. Es youtuber. Ah,
Vaya, perdón. Es youtuber. ¿No está nominado? No, está ¿Ah, no? youtuber. ¿Ah, no? No, youtuber. No, no. ¿Eso radio? Cuando sean los premios online. Por ahí. Bueno, gracias.